General Menéndez, usted es un hombre de guerra. ¿Cree que esta guerra sirvió, valió la pena? Yo creo que, independientemente de lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que valió la pena en algunas cosas. Nuestra resistencia no puede borrar la derrota, y la derrota significó un hecho político. Pero como nación, el mundo, más allá del análisis político que se pueda hacer la cosa, tiene una noción muy clara, y la tienen los ingleses, de que los argentinos son capaces de pelear por algo. Muy bien, Latinoamérica, perdón, Latinoamérica lo cree. Yo he tenido oportunidad de ir a dos o tres partes y yo creo que por eso nos miran por respeto. Y yo voy a aprovechar para decir una cosa chiquita nada más, que todavía no se presentó la oportunidad y tengo miedo que no llegue. Yo valoro enormemente y siento un gran orgullo por el espíritu de sacrificio y por el coraje que mostraron los soldados, los oficiales, los suboficiales. Me excluyo, en todo caso, de eso. Pero de ellos, porque hoy se habló de lo que valía la acción del ejército. La acción del ejército vale porque es un coraje silencioso, de pozo, de frío, de agua, de hambre, ¿no es cierto? Y de pelea final, que se hace con lo que se tiene y que a veces llega a la bayoneta, a la granada de mano o a tirar con un cañón frente a un enemigo que está en un lugar donde no debería estar, pero sí está y se sigue tirando. Eso tiene un valor enorme y es lo que yo creo que falta en nuestra actitud como nación frente a los soldados. Muy bien, me gustaría hacerle la misma pregunta a Esteban. ¿Valió la pena esta guerra? Yo creo que no. No dejo de no valorar lo que se hizo por parte de los soldados y por lo que se hizo allá. Lo dijeron acá, fue una jugada política y creo que fuimos de alguna forma usados. Yo creo que, lo decía al principio, hay que hacer una autocrítica de todos, porque la sociedad también nos marginó cuando volvimos, nos encerró a todos, no nos dio posibilidades. Yo hoy quería decir, no, ni ayuda médica, ni ayuda psicológica, ni una posibilidad de vivienda y un trabajo digno. Cuatro cosas chiquitas para 10.000 hombres que estuvimos allá y que no tuvimos. No es mi caso particular, sino creo que el caso de los chicos particularmente que están en el interior del país. Entonces yo creo, y vuelvo a reiterar lo que dije cuando estaba charlando con vos, Andrés, en la Argentina, hacia los excombatientes o hacia los soldados excombatientes, hay una gran asignatura pendiente. ¿Vos, Altieri? Para mí sí, porque tenemos todavía el derecho de seguir peleando durante 150 años más por algo que nos pertenece. La habremos pasado mal, pero en lo nuestro hay que seguir peleando. No, yo también amo mi país, ojo, y yo también reivindico las Malvinas en Argentina, claro, pero creo que no fue la forma de haber ido a Malvinas. Bueno. Usted por otros medios. Y listo. Usted por otros medios. Es diplomático. Sigue llamando, quiere volver a la Argentina. Yo cuando volvimos dije, nos quedan todavía muchas batallas diplomáticas por librar. Hemos perdido una guerra. Una batalla. Pero ahí no termina, ¿eh? Una batalla, no la guerra. Pero no hemos una perdido batalla. La soberanía de nuestras tierras. Muchísimas gracias, muchas general. Gracias. Muchas gracias muchas a ustedes. Gracias. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Y Andrés, imagínese, de lunes a viernes aquí en ATC. Con Graciela y Andrés, ¡oh! Graciela y Andrés, de lunes a viernes aquí por ATC. Graciela y Andrés, de lunes a viernes aquí por ATC. Este es el programa ideal. Y Andrés, imagínese, quédense que juntos están aquí en ATC.